Muy buenos días. Nuevamente aquí estamos en el consultorio médico deportivo. Damos gracias a la Dirección General del Deporte Universitario por permitirnos este espacio. Y el día de hoy tengo el gusto de presentarles al doctor Héctor Serrano Mendoza, que es residente de primer año de la especialidad de Medicina de la Actividad Física y el Deporte, el cual tratará con nosotros el tema de altitud y ejercicio. Doctor, muy buenos días. Hola, muchas gracias, doctora Cristina. Muy buenos días a toda la audiencia. Y el día de hoy tengo el gusto de darles una plática sobre la altitud y el ejercicio. A lo largo de esta plática nos vamos a centrar en cómo nuestro organismo responde a los cambios de altitud que se presentan en lo largo de distintos lugares donde podemos practicar algún deporte o hacemos ejercicio y cómo nuestro cuerpo se va a adaptar a estas condiciones, va a tener respuestas para poder, digamos, compensar la falta de oxígeno. Y podemos ver que también tenemos distintos tipos de entrenamientos que nos permiten mejorar nuestro desempeño ante estas adversidades que se presentan en el cuerpo. Bueno, primero es cómo es que la altitud tiene un cambio directo en nuestro desempeño. Algo que hay que mencionar es que a lo largo de todo el globo terráqueo tenemos diferentes altitudes. La altitud va a ser la altura que representa un lugar respecto al nivel del mar, y esto es muy importante porque nos va a cambiar la presión de oxígeno. Como nosotros sabemos, en el gas ambiental, bueno, en el aire ambiental donde nosotros vivimos, se compone de diversos gases, nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, entre otros. Y algo muy importante para el desempeño de nosotros es la cantidad de oxígeno, o más bien la presión de oxígeno. Como vemos aquí en esta tabla que les pongo aquí abajo, nosotros vemos cómo va a cambiar la presión barométrica de oxígeno respecto a la altitud, es decir, a los metros que se eleva o en pies en el sistema americano. Algo muy importante es que podemos ver que a 0 metros, es decir, al nivel del mar, vamos a tener una presión barométrica de 149 milímetros de mercurio y el porcentaje de oxígeno inspirado al nivel del mar va a ser el 100%. Pero conforme nosotros empezamos a elevarnos en altitud, vamos a ver que tenemos diferentes variaciones respecto al oxígeno que vamos a inspirar. Nosotros que nos encontramos más o menos a 2.270 metros sobre el nivel del mar, vemos cómo ha caído un 21%. Si nosotros nos vamos a la cima del Everest, que va a estar entre los 8.000 y 9.000 metros, vemos cómo este porcentaje se reduce a un 34-28%. Y esto es muy importante porque, sobre todo en los deportes o en el ejercicio aeróbico, que se podría decir que es el cardio, nosotros vamos a necesitar un metabolismo dependiente de oxígeno, ¿de acuerdo? Los ejercicios o deportes que no se ven tan involucrados en este cambio va a ser principalmente deportes rápidos, que son deportes rápidos, como pueden ser las carreras de 100 metros, como pueden ser también los 400 metros. Pero cuando nosotros hablamos de un deporte que ya es se considera eco, como puede ser de medio fondo, 5 kilómetros, 10 kilómetros, un maratón, vamos a tener una gran implicación del oxígeno en nuestro desempeño. Ahora bien, ¿qué es lo que va a pasar con nosotros ante estos cambios de oxigenación a nivel pulmonar? Primero, vamos a tener un aumento de la frecuencia respiratoria y el volumen inspirado. Esto va a ser un mecanismo para compensar la baja de presión de oxígeno a nivel pulmonar. Esto es muy importante, ya que con esto nuestro organismo va a tratar de compensar esta baja de oxígeno para que se pueda distribuir de una manera similar el oxígeno en la sangre a nuestros músculos que están haciendo ejercicio. Como podemos ver en esta gráfica, vemos el porcentaje de cambio. Aquí en esta línea, donde están los cuadritos, nos está diciendo cómo va a aumentar de un 0 hasta un 30-35% el cambio a nivel de la ventilación cuando nosotros nos encontremos en descanso, ¿de acuerdo? También aquí siguiendo
este cambio de cómo se va a realizar a través del ejercicio, si seguimos los cuadritos negros, vemos que también hay un cambio a nivel ventilatorio. Esto va a ser porque nuestro organismo, a través de distintos receptores, como pueden ser los quimiorreceptores, van a percibir que hay una baja de presión arterial de oxígeno y vamos a tener que respirar de una manera más rápida y con mayor volumen. Esto, como les comento, es para que nosotros podamos tener esta competencia ante el ejercicio que nos está demandando. Y algo muy importante que hay que mencionar es que en lo que se dan las adaptaciones, este gasto, por así decirlo, de mayor energía para ventilar de manera más apropiada, nos va a repercutir en el desempeño. ¿Por qué? Porque primero necesitamos vivir antes de hacer ejercicio. Entonces, parte de este gasto energético para la ventilación va a ser para preservar las funciones. Entonces, cuando un atleta no está acondicionado para poder llevar a cabo ejercicio en altitud, va a tener este, digamos, como déficit a nivel de su desempeño para poder compensar la falta de oxígeno. Ahora bien, también hay cambios en el corazón. El corazón va a aumentar su frecuencia de latidos por minuto para movilizar el oxígeno que llega a través de la respiración a los pulmones y que éste se distribuya en la sangre por todo el cuerpo. Esto lo vamos a hacer a expensas de cambios fisiológicos, como un aumento de las catecolaminas, para que nosotros podamos bombear de manera más rápida la sangre y llegue a donde se necesita este oxígeno. Todos estos cambios son de manera aguda, como podemos ver aquí, agudo, días, semanas y meses. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros realizamos el ejercicio, que es en esta grafiquita que vemos? Era un aumento de la frecuencia cardíaca que puede llegar hasta un 30%. Y este aumento de latidos por minuto va a ser para distribuir este oxígeno de una manera más adecuada. Sin embargo, como podemos observar, conforme un atleta se va adaptando, la frecuencia cardíaca va a volver a disminuir e incluso puede llegar a valores, digamos, cercanos a su basal. Esto es muy importante porque cuando nosotros mandamos un entrenamiento para adaptarnos o sacar ventaja de la altitud, vamos a buscar estas adaptaciones en el atleta. Algo muy importante, como les menciono, es que todos estos cambios van a ir directos para que nosotros podamos compensar la baja de oxígeno en el organismo. Ahora bien, cambios a nivel de la sangre. Esta es la parte más primordial o más importante para que nosotros veamos que puede haber una ventaja, a pesar de que parezca que el hacer ejercicio en altitudes, digamos, de 2.000 a 3.000 metros, podrían ser un decremento para la función del organismo. Algo que va a pasar con los atletas o las personas que viven en altitudes de 2.000 a 3.000 metros es que vamos a tener un cambio a nivel de los eritrocitos o en la masa de hemoglobina. ¿Qué es esto? En los eritrocitos tenemos hemoglobina, que va a ser el principal transportador de oxígeno en el cuerpo. Como nosotros ya vimos al principio, nosotros necesitamos este oxígeno para que las funciones del músculo a nivel oxidativo puedan llevarse a cabo. Entonces, a realizar una adaptación es incrementar el número de masa eritrocitaria para que tengamos mayor transporte de oxígeno que estamos inspirando en los pulmones. Una vez que se dan estas adaptaciones, nuestro cuerpo se vuelve más eficiente. ¿De acuerdo? Como podemos ver en la gráfica, esto no sucede al inicio, pero sí tenemos por el cambio de altitud y estímulos fisiológicos que nos van a manifestar estos cambios. Uno de ellos es la inducción del factor de hipoxia. Este factor de hipoxia se produce en el organismo y va a llegar al riñón. El riñón se va a una hormona que nosotros producimos, que es la eritropoyetina, y con esto vamos a tener el aumento de la masa eritrocitaria.
que como vemos va a empezar a surgir después de días, aproximadamente después de 14 días, vamos a tener este cambio. Pero si nosotros lo llevamos a semanas o meses, vamos a tener el cambio a nivel eritrocitario. Y como les comento, si nosotros tenemos un mayor transporte de oxígeno, vamos a ser más eficientes y por lo tanto nuestro desempeño físico va a aumentar. Y esta es una base por la cual, vamos a ver más adelante, se dan los entrenamientos de altitud. Ahora bien, también tenemos cambios a nivel muscular. Cambios a nivel muscular con este estado de estrés, por así decirlo, que se somete el cuerpo a una menor oxidación. Vamos a incitar a nuestro músculo que sea un músculo más eficiente. Estos a nivel fisiológicos se va a aumentar la irrigación sanguínea en el, digamos, a nivel local del tejido muscular. Y vamos a mejorar los procesos enzimáticos, cuales el músculo obtiene energía. Todo esto tiene que ver con que al producir hipoxia a nivel muscular durante el entrenamiento o por la misma altitud, se generan factores como el factor de crecimiento vascular que va a dar cambio para que tenga mayor irrigación. Al tener mayor irrigación, vamos a tener una zona más amplia para que llegue el oxígeno a través de lo que ya vimos, los eritrocitos, un mayor bombeo muscular y una mejor oxigenación a nivel pulmonar para que nosotros podamos paliar la falta de oxígeno por los cambios de altitud o el entrenamiento con la altitud, ¿de acuerdo? Algo que es también muy importante mencionar es que también el estar involucrados en entrenamientos de altitud muy largo plazo, estos son meses, podría involucrar una disminución de la masa muscular. Entonces, tiene sus pros y sus contras estos cambios que se van a adaptar a nivel muscular. Pero haciendo una recapitulación de todo lo que hemos hablado, vamos a demostrar que el estar involucrados en un ambiente de mayor altitud con menor presión arterial de oxígeno, nos va a llevar a tener cambios agudos y adaptaciones. Cuando se busca el entrenamiento en altitud, nosotros estamos buscando que se den estas adaptaciones, que como vimos, no se dan en los primeros días. Tienen que pasar cierto periodo de tiempo, que vamos a ver más adelante, para que nosotros podamos inducir estas mejoras. Y algo que es importante mencionar, va a ser el cambio en el desempeño. Ahora bien, algo que ha demostrado la literatura es que por cada 100 metros de ascenso a partir de los 1500 metros de altitud, va a haber una reducción entre el 1 y el 3% en el desempeño de un atleta. Como les comentaba, esto se ve principalmente y primordialmente en los atletas, que son atletas que realizan un ejercicio o un deporte de tipo aeróbico, digamos cardio, ¿de acuerdo? Los atletas que realizan deportes que son anaeróbicos o que son de potencia, como les explicaba, los 100 metros planos, los 400 metros planos, no tienen este descenso en su rendimiento. ¿Por qué? Porque ellos no utilizan primordialmente la fase aeróbica durante su práctica deportiva. Pero si nosotros estamos ante un atleta que se dedique a correr los 5.000 metros, el medio maratón, maratón o a triatlón, vamos a estar ante un escenario adverso. Por lo tanto, nosotros tenemos que prevenir que el desempeño del atleta disminuya y lo vamos a hacer a través de la base del entrenamiento de altitud, buscando las adaptaciones que hemos comentado. Y si una persona no realiza el entrenamiento de altitud y va a competir, puede verse reflejada una disminución de su rendimiento y esto va a impactar en sus tiempos de clasificación o en sus tiempos para conseguir alguna medalla. Por lo tanto, es importante realizar el entrenamiento de adaptación o llegar a la competencia de preferencia el mismo día que se va a competir para no sufrir los efectos que ya vimos que van a ser perjudiciales para el desempeño del atleta. Ahora bien, ¿cómo se dio o cómo se dieron cuenta de esto? Bueno,
para combatir o sacar ventaja de estas condiciones, desde las competencias de los Juegos Olímpicos en México 68, fue cuando nos percatamos de que la altitud podría tener un efecto negativo o beneficiar a algunos atletas. ¿Esto por qué? Como ya vimos, cuando nosotros estamos acostumbrados a la altitud o vivimos en una región, por ejemplo, la Ciudad de México, que tiene los 2.270 metros sobre el nivel del mar, nosotros estamos ya, por así decirlo, adaptados a estas condiciones. Sin embargo, cuando se dieron estas competencias y llegaron atletas de otros países que son nativos de nivel del mar o de menor altitud, cuando hicieron las competencias, tuvieron peor rendimiento que aquellos que tenían la ventaja de ser nativos. Por lo tanto, a partir de estos Juegos Olímpicos, se empezaron a interesar por realizar los entrenamientos para buscar las adaptaciones. Ahora pueden sacar acá las personas que realizan este tipo de ejercicio. Bueno, aquí les tengo la imagen de la izquierda, es el Ironman que fue el año pasado en Cozumel. Y bueno, nosotros tenemos un atleta que es nativo de regiones de altitud altas, va a tener mejor desempeño cuando éste realice su práctica deportiva a nivel del mar, por todas las ventajas a nivel eritrocitario, las ventajas a nivel muscular y las adaptaciones que tiene su organismo para soportar mejor las cargas. Por lo tanto, todos estos beneficios que el atleta obtuvo de manera nativa se van a ver reflejadas en su competencia y van a mejorar sus tiempos. Pero ¿qué puede hacer una persona que vive a nivel del mar y quiere mejorar su rendimiento? Bueno, para eso están diseñados los entrenamientos de altitud. Vamos a ver más adelante qué son. Ahora bien, ¿cómo y cuáles modalidades hay para entrenar para mejorar el desempeño con la altitud? El primer método va a ser vivir alto y entrenar bajo. Aquí se presta bastante bien la Ciudad de México y un sitio muy cercano que es Cuernavaca para poder llevar a cabo esto. Como les comentaba, cuando nosotros nos exponemos a la altitud y tenemos condiciones de hipoxia, vamos a generar mecanismos por los cuales el cuerpo se vuelve más eficiente. Estas altitudes se recomiendan que sean de 2.000 a 3.000 metros, como la Ciudad de México, y entrenar altitudes de 1.250 metros o menores por 4 semanas. Aquí, ¿qué es lo que se busca? Cuando nosotros exponemos al atleta a que esté en estas altitudes, digamos, altas, vamos a tener todos los cambios en estas 4 semanas para que el atleta manifieste las mejoras a nivel del rendimiento. Es decir, va a aumentar la masa eritrocitaria, vamos a tener mejor oxigenación o bueno, vamos a tener una mayor cantidad de transporte de oxígeno y el músculo también va a tener sus cambios, se va a volver más eficiente. Esto nos va a ayudar a que el momento de la competencia se mejore su capacidad de rendimiento. Y cuando nosotros lo mandamos a entrenar a altitudes bajas, le vamos a quitar el estrés de la altitud para que pueda realizar su máximo entrenamiento. Es decir, no va a tener las repercusiones al momento de entrenar de la altitud de manera aguda. No va a tener ese mayor gasto energético al ventilar, digamos, o a la necesidad de tener que ventilar de una manera más agresiva durante su ejercicio. Y lo que sí vamos a tener ventaja de vivir en la altitud alta es que va a incrementar digamos, la capacidad ventilatoria y cuando llegue a su competencia vamos a tener pulmones más eficientes, vamos a tener la mejora a nivel eritrocitario y también vamos a tener la mejora muscular. Ahora bien, algo que ha causado controversia es que no todos los atletas que realizan estos entrenamientos tienen las mejoras. Hay quienes las realizan y hay quienes no. Esto se debe en parte a genética, a cuestiones nutricionales y a la variabilidad de cada persona. Pero en promedio, la mayoría de las personas logran hacer estas adaptaciones. Otro tipo de entrenamiento para la altitud va a ser vivir alto y entrenar alto. Aquí
Vamos a ejemplificarlo con la misma Ciudad de México. Vamos a vivir en esta altitud y vamos a entrenar también en esta altitud. Ahora bien, ¿qué ventajas tiene esta forma de entrenar para esta persona? Y algo muy importante es que para que nosotros tengamos las adaptaciones tiene que pasar cierto tiempo. En general, como les comentaba, son 4 a 6 semanas. En esta modalidad de entrenamiento, nuestros atletas van a vivir toda su estancia del entrenamiento en, supongamos, la Ciudad de México y también se va a entrenar aquí. ¿De acuerdo? Al tener esto, volvemos a repetir que la persona va a tener esas adaptaciones por la altitud, donde vamos a mejorar la masa eritrocitaria, vamos a mejorar también a nivel muscular su capacidad oxidativa, su mejor riego sanguíneo, que esto se convierte en que el oxígeno llegue de manera más eficiente, pero cuando esté entrenando en lo que se adapte el atleta, no va a poder soportar la carga de entrenamiento. ¿Por qué? Porque, como sabemos, el atleta en los primeros días que se va a adaptar a estas situaciones tiene que hacer frente a la altitud. Entonces, primero, los mecanismos por los cuales el atleta va a intentar compensar esta falta de oxígeno bajan su rendimiento. ¿Cómo qué? Como el aumentar la frecuencia cardíaca para bombear de manera más eficiente la sangre, que llegue el oxígeno donde tiene que llegar, y también se aumenta la frecuencia respiratoria y el volumen ventilatorio. ¿Aquí qué pasa? Como tenemos una gran carga de catecolaminas por el aumento de la altitud, nuestros vasos sanguíneos a nivel pulmonar se van a hacer más estrechos. Por lo tanto, esto disminuye un poco el flujo de oxígeno de los pulmones a la sangre y esto va a condicionar a que haya de cierta manera menor cantidad de paso de oxígeno del pulmón a la sangre. Y por lo tanto, aunque estemos ventilando de manera más rápida, no pasa como tal todo el oxígeno, tiene una cierta limitación de flujo. Por lo tanto, el atleta se va a cansar más rápido y no va a llegar a entrenar a su máximo en lo que surgen las adaptaciones. Y es por eso que se prefiere mejor el otro tipo de entrenamiento, vivir alto, entrenar bajo, a vivir alto y entrenar alto. Sin embargo, a veces por cuestiones económicas es un poco difícil, ¿no? Además como del traslado. Y algo que me faltó mencionar en la diapositiva pasada es que se necesitan alrededor de unas 18 a 20 horas de vivir alto y lo demás el entrenamiento. Y aquí vamos a estar las 24 horas en el mismo ambiente, ¿de acuerdo? Algo muy importante es que cuando estemos entrenando debemos de evitar la sobrecarga. Vamos a bajar la carga o la intensidad a la cual el atleta está entrenando para que pueda realizar un entrenamiento. Conforme van pasando los días, se va a aumentar la carga para que tengamos también el beneficio del entrenamiento con la altitud. Y por último, ¿qué pasaría si nosotros no podemos cambiarnos de lugar de residencia para entrenar estas 4 semanas, pero queremos hacer algo? Aquí lo que podemos hacer es una exposición intermitente a hipoxia. Cuando nosotros hacemos este tipo de entrenamiento, vamos a entrenar a una persona nativa del nivel del mar a la misma altitud. Es decir, no se va a trasladar a un lugar con mayor altitud, pero podemos recrear escenarios donde tengamos una presión de oxígeno similar a la que tuviera a 2.000 o 3.000 metros. ¿Esto para qué? Para que durante su entrenamiento se exponga a estas, digamos, demandas de estrés durante su ejercicio. Lo vamos a hacer por 90 minutos al día y 3 sesiones a la semana por 4 semanas. Aquí lo que se busca es que la persona o el atleta más bien, cuando esté entrenando, desarrolle adaptaciones, pero estas adaptaciones que va a desarrollar no van a ser las mismas que las que se dan con los otros entrenamientos, ya que no va a tener el estímulo suficiente para generar mayor masa eritrocitaria, no vamos a tener los cambios a nivel pulmonar ni a nivel
cardíaco, pero con este entrenamiento lo que es tres que están entrenamiento y sobre todo a nivel muscular se den las adaptaciones para medir sus músculos, que el desempeño sea el que me porque se somete a estrés el músculo durante el ejercicio y por, digamos, periodos cortos, van a haber adaptaciones. Adaptaciones necesitamos un tiempo en cuanto manifieste mejor y por el rendimiento. Se ha visto es que solamente se da esta adaptación de mejora para la condición muscular. No se involucran los otros sistemas, como es a nivel sanguíneo, a nivel pulmonar y a nivel del corazón. ¿De acuerdo? Esto nos puede ayudar ¿para qué? Para que cuando nuestro atleta, supongamos que vaya a competir a nivel del mar, como vemos, tres tipos de entrenamiento van a mejorar su rendimiento de alguna manera y por lo tanto van a mejorar sus tiempos, va a ser más eficiente al realizar ejercicio y va a tener mejor desempeño en su competencia deportiva. Y algo muy importante es que, como vemos, no es necesario del todo tener que trasladarnos a otra ciudad. Podemos hacer este tipo de exposición intermitente a hipoxia para generar mejores adaptaciones. ¿O qué pasaría si es una persona que está a nivel del mar y busca competir en alguna altitud más alta? Podríamos entrenarlo con esta misma exposición intermitente o con los otros métodos mencionados para que mejore su rendimiento y, digamos, se vaya aclimatando para poder desempeñarse en las altitudes donde va a competir, ¿de acuerdo? Y por mi parte sería todo. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Creo que es un tema muy interesante. Y esto de México 68, sí quiero comentarlo. Justo cuando se designó a la Ciudad de México para estos Juegos Olímpicos en 1968, una de las principales dudas que se tenían era qué iba a pasar con los atletas, porque nunca se había competido en una ciudad con la altitud que tenía la Ciudad de México. Mucha gente pensaba que iban a tener algunos problemas cardíacos, pulmonares, y aquel entonces el que era como el representante de México o el delegado, que era el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, pues él siempre dijo, pues yo veo que todos juegan fútbol, que entrenan y pues que no les pasa nada a los deportistas. Yo creo que no hay riesgo porque algunos países sí pensaron que podían tener mucho riesgo sus deportistas. Y justo en ese momento, en esa época, fue que empezó la medicina del deporte. Muchos médicos vinieron con las delegaciones y a estudiar a sus deportistas, a ver cómo se comportaban y qué era lo que estaba pasando y si iban a tener algún riesgo. Afortunadamente, pues como vemos y como usted acaba de mencionar, se rompieron muchos récords, se desarrollaron los juegos sin ningún problema y fue ahí cuando empezó la medicina del deporte. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Nos comenta que necesitan al menos 14 días en un entrenamiento de altitud los deportistas para que tengan cambios. No, aquí lo que quería señalar es que, o sea, los primeros cambios o las manifestaciones se van a dar a partir de 14 días, pero para lograr las adaptaciones que se buscan o sacar el máximo beneficio va a ser alrededor de 4 semanas hasta 6 semanas. Los cambios, digamos, ya que un organismo se está aclimatando a la altitud, vamos a ver que las adaptaciones que buscamos para mejorar su rendimiento se van a llegar a dar hasta las 4 semanas o hasta las 6 semanas. Pero para que se obtenga este beneficio no puede ser un plazo menor.
empieza a haber cambios, pero para que se obtenga, digamos, la mejora más eficiente o el mejor cambio va a ser hasta la cuarta semana. O sea que estos entrenamientos de altura deben de ser al menos 4 semanas. Así es. ¿Usted consideraría en algún momento se utilizaban las transfusiones sanguíneas como para mejorar la oxigenación? ¿Se considera esto un doping? Okay, bueno, algo muy importante, como usted lo menciona, son las cuestiones del dopaje. Ahora bien, lo que se había realizado como práctica ilegal era más bien el estímulo con eritropoyetina. Como les mencioné, nosotros al tener el estímulo de la altitud de estar ante un estrés con menor carga de oxigenación a nivel del organismo, vamos a generar mayor cantidad de eritropoyetina. La eritropoyetina nos va a dar esa ventaja de generar mayor cantidad de glóbulos rojos y con esto mejorar el rendimiento, ¿no? En la parte aeróbica. Que hace la WADA, que es el organismo que regula toda la cuestión del dopaje, es que nos prohíbe precisamente el uso de eritropoyetina o algunos hemoderivados para que no se dé esta competencia desleal, ¿no? Entonces, esto Okay. sí podría considerarse como dopaje. Sí, pues ya sabemos que hay muchas formas de dopaje, pero sí, realmente esta es una de ellas. Algo que quiero que sí quede claro es que mucha gente relaciona la altitud o la presión, sí, la altitud más que nada con la tensión arterial, y esto es un término que debe de quedar muy claro. Nada interviene la altitud con la tensión arterial, porque en algún momento también se habló al respecto. Sí, porque mucha gente que es hipertensa pretende irse a vivir a nivel de la Ciudad de México, perdón, a nivel del mar, como para que baje su tensión arterial. ¿Nos puede comentar al respecto, doctor? Sí, bueno, aquí hay que recordar que la presión arterial se va a dar por dos cuestiones en el organismo principalmente. Una es el gasto cardíaco y la resistencia de los vasos periféricos. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro corazón va a necesitar cierta presión para que se pueda bombear la sangre a todo el organismo. Esta va a ser la presión sistólica y la resistencia periférica van a ser todos los vasos sanguíneos, principalmente las arterias y las arteriolas, donde van a regular, digamos, la presión o el calibre, el diámetro de estos vasos sanguíneos para que pueda circular de manera eficiente la sangre, ¿de acuerdo? Entonces, aquí no entra la variable de la altitud, donde podría influir tal vez un poco la altitud es que si nosotros disminuimos la concentración de oxígeno o bueno la presión de oxígeno a nivel sanguíneo por los vasorreceptores vamos a tener que aumentar la frecuencia cardíaca y eso va a aumentar el gasto cardíaco. Entonces, no influye como tal de manera directa en la ecuación de la presión arterial, pero si nuestra persona recibe un mayor aporte de oxígeno a nivel del mar, sí podría disminuir un poquito, pero realmente no es una cuestión que sea, digamos, directa, ¿no? En lo que regula la presión arterial. Sí, que quede bien claro eso, porque le digo, mucha gente sí comenta, no soy hipertenso y me recomendaron irme a vivir al nivel del mar. Nada tiene que ver. Que sí hay otros beneficios, como menciona, pero directamente sobre la tensión arterial, no. A ver, entonces, como recapitulando un poco, ¿sí conviene hacer estos entrenamientos de altura? ¿Usted los recomienda para los deportistas y para qué deportes? Ok, bueno, aquí conforme a lo que hablamos, estos tipos de entrenamiento van a beneficiar a todos aquellos que van a realizar una competencia, digamos, de tipo aeróbico, que sea primordialmente el ejercicio que dure
más de 30 minutos, por así decirlo, y en un ejercicio donde el principal sustrato para la energía dependa del metabolismo oxidativo, o sea, de que el oxígeno a nivel muscular. Como les comentaba, esto es para los deportes, por ejemplo, donde se involucren carreras de 5 kilómetros, de 10 kilómetros, también para el triatlón, todos estos deportes que involucran una gran resistencia aeróbica. Sobre todo para ellos les va a beneficiar el realizar este tipo de entrenamiento. Sin embargo, en otros tipos de deportes, como podría ser lanzamiento de bala, de jabalina, los 400 metros planos, 100 metros planos, no es un metabolismo aeróbico el que predomina, perdón. Entonces, ellos no se van a ver que tengan algún beneficio de realizar este tipo de entrenamiento. Y también sería muy importante realizarlo en un atleta que sea residente de una zona de baja altitud y que va a competir a nivel, no sé, de 2.000, 3.000 metros, ¿no? ¿Para qué? Para que su rendimiento no disminuya durante su etapa de competencia. Y también Ok. podríamos sacar. Sí, por ejemplo, nuestro fútbol aquí en México, que es uno de los deportes más populares. Los que juegan o los que viven más bien en Veracruz y tienen que venir a la Ciudad de México a jugar, ¿qué recomendación les daría? ¿Cuánto tiempo antes deben llegar? Si tienen desventajas por venir a jugar a la Ciudad de México. Ok, aquí, por ejemplo, no se podría realizar en el caso de estos atletas que estén entrenando en un lugar fuera de su ciudad por 4 semanas, ¿no? Porque también luego tienen competencias en su estadio o en su ciudad. ¿Qué es lo que podríamos hacer con ellos? A ellos se les aconsejaría el entrenamiento intermitente de hipoxia, podría ayudarles para mejorar la cuestión del rendimiento a nivel muscular, ser más eficientes, pero en caso de que esto sea un poco difícil, como les comentaba, estos cambios agudos en las respuestas para tratar de paliar la falta de oxígeno en el organismo van a empezar a manifestarse aproximadamente un día, ¿no? Unas 12 horas después de su arribo. ¿Qué se les recomienda a ellos? Podrían llegar a participar en la competencia sin tener estas manifestaciones, llegando el mismo día de la competencia. Eso sería una opción. La otra es que por lo menos estén unos 4 a 5 días antes de la competencia. ¿Por qué? Porque algunos atletas pueden manifestar algo que se llama el mal de montaña. El mal de montaña se caracteriza por estos cambios a nivel tanto vascular como pulmonar y dan manifestaciones de dolor de cabeza, náusea, vómito, mareos y también baja en la calidad de sueño. Pero estos efectos, cuando son leves, pueden resolverse alrededor del quinto a sexto día. Entonces, si un equipo va a viajar para competir en una zona de mayor altitud y que estos sean, por ejemplo, en el caso de Veracruz, un consejo sería llegar en misma competencia o al menos llegar unos 4 días antes y entrenar aquí. Sí, pero creo que a esos niveles es un poco complicado porque entonces al cuarto día ya casi se tienen que ir a otra ciudad para pues otro partido, ¿no? Doctor, muchísimas gracias. Creo que fue un tema muy interesante. Siempre se tienen muchas dudas en cuanto a qué hacer y qué no hacer. Y nosotros lo vemos ahí en Ciudad Universitaria muchas veces cuando somos sede de regionales para la universidad, de estatales. Y sí es cierto, vemos a muchos chicos que vienen de Guerrero, que vienen de Veracruz, pues esta es una ciudad mucho más alta y cuando están participando en sus actividades, como usted dice, se marean, vomitan, les duele la cabeza. Sí, por supuesto tenemos ventajas por nosotros estar adaptados a esta altitud que para ellos que están a nivel del mar o en ciudades con una altitud más baja.
y presión parcial de oxígeno diferente, pues causa problemas. Pero bueno, pues así es nuestro país y cuando esto se tiene que hacer, pues se hace con algunas precauciones. Muchísimas gracias. Quisiéramos ver si tiene algún otro comentario al respecto, alguna pregunta de nuestro público. ¿Algo más, doctor? Bueno, no, por mi parte sería todo. Les agradezco su atención y espero tengan un excelente inicio de año. Sí, estamos esperando si del público hay alguna pregunta, algo que quieran comentarnos, porque pues estamos abiertos a cualquier duda o pregunta. ¿Qué opina de estas cámaras donde luego se entrenan sobre todo a los ciclistas que hacen el Tour de Francia y todo esto? No sé si ha escuchado que los duermen en unas cámaras especiales como para adaptarlos también a estas altitudes. Sí, de hecho, bueno, algo que puse aquí fueron las maneras de entrenar, ¿no? Pero también están estas cámaras donde recrean ya sea una menor cantidad de oxígeno o a través de, digamos, de administrar una mayor cantidad de otro gas inerte para generar la hipoxia o de disminuir la presión, ¿no? Del ambiente. Aquí lo que se busca con este tipo de cámaras es recrear la altitud alta donde ellos, digamos, vivirían, ¿no? Durmiéndolos ahí 11, 12 horas para que generen las adaptaciones. Es un método eficaz que puede generar los cambios que hemos comentado. Sin embargo, tengo entendido que están, digamos, viendo si, o más bien, que se considera una forma de dopaje también este tipo de cámaras de entrenamiento por la WADA. Ok, pues sí, sabemos que hay gente que puede disponer de esto y hay gente que no, y esto pues sí da desventajas, ¿no? Yo sí he oído de varios que se entrenan y de hecho en las noches duermen en estas cámaras que les van dando beneficios cuando se tienen los recursos y hay otros que no los tienen. Pero sí es interesante todo lo que se hace en cuanto a doping, pues para tener ventajas extras, ¿no? También como pues cierto tipo de ropa que tiene otro costo, cierto tipo de bicicletas, y sobre todo mucho en estos deportes, como dice usted, aeróbicos, y uno de ellos es el Tour de Francia, que sí se está utilizando muchísimas cosas como para dar ventajas a los deportistas. ¿Alguna otra cosa? Si no, pues para que demos por terminada la sesión. No, yo sería todo de mi parte. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias al público. Los esperamos el próximo lunes en el consultorio médico deportivo a las 10 de la mañana. Muchísimas gracias. Hasta luego. Que tengan excelente día.